Hola, soy Paco Sánchez y me han encomendado la tarea de conducir el programa Categoría Mayores, un programa dedicado a nuestros mayores y destinado a todas las edades y todos los públicos, donde el entretenimiento, la emoción, la sonrisa, el lado humano del protagonista y especialmente la inquietud y la astucia de nuestros mayores a la hora de preguntar al invitado y también cuando el invitado vaya a realizar preguntas a nuestros mayores, van a estar presentes en el programa. En el programa vamos a tener un invitado. En estas primeras ediciones serán del mundo del deporte, de nuestra ciudad y comarca. Deportistas como Alex Gallar, jugador del Fútbol Club Cartagena, Duda, entrenador de Jimmy Cartagena Fútbol Sala, o Carlos Garranzo, alpinista y montañero. En el formato y contenido de Categoría Mayores vamos a poder ver secciones como la presentación del propio invitado para saber y conocer sus inicios en su profesión, acercamiento al propio personaje y curiosidades de él, preguntas de nuestros mayores hacia el invitado, contestaciones de nuestros mayores también a las preguntas que realiza el propio invitado y para finalizar también pues mensajes y recomendaciones del invitado para nuestros mayores. Dentro de todo esto pues habrá momentos, como hemos dicho anteriormente, para la emoción y la sonrisa. Esto es una breve reseña del contenido y lo que va a ser Categoría Mayores, un programa dedicado a nuestros mayores y destinado a todas las edades y todos los públicos. Próximamente les esperamos en una cita que ya saben que va a ser los jueves, después del informativo, por la noche, Categoría Mayores. Nos hemos venido al Palacio Consistorial para conocer y hablar sobre todo con la vicealcaldesa Noelia Arroyo, concejala también del área de Bienestar Social, de Deporte y Vicealcaldía, para que nos comente cómo surge y cómo nace la idea de poner en marcha, Noelia, el programa de Categoría Mayores que va destinado a nuestros mayores y, bueno, cómo surgió la idea de crear este programa. Hola, Paco. Pues la idea surge a raíz de la situación de la pandemia para tener a nuestros mayores entretenidos y, sobre todo, activos. Y surge de una iniciativa de la Unidad de Mayores, que sabes que desde la Concejalía de Servicios Sociales, en permanente coordinación con otras concejalías, como por ejemplo la de Deporte, siempre están innovando y creando nuevos formatos junto a la Federación de Clubes de Mayores de Cartagena y su comarca, para que nuestros mayores puedan hacer deporte, para que puedan hacer talleres de todo tipo, manualidades, temas culturales, y que en definitiva este confinamiento se haga lo más ameno posible. Gracias sobre todo a la colaboración también de Telecartagena, que en este proyecto es parte fundamental, y poniendo en valor al final los recursos que tenemos en el ayuntamiento. Hasta la fecha lo hacíamos de manera presencial y ahora pues la situación nos ha obligado a reinventarnos y creo que nuestros mayores lo agradecerán. Señora Arroyo, ¿cuál es el objetivo y la finalidad de este programa de Categoría Mayores? Pues lo que te decía, que estén entretenidos, que estén activos a nivel físico y también a nivel mental. Por eso hemos fichado a los mejores. Yo creo que con Paco van a estar nuestros mayores muy entretenidos y van a tener la oportunidad de hacer ejercicio, de sentirse en forma. Bueno, he de decirte, perdona, Noelia, que bueno, yo me encuentro encantado en este ambiente también, porque incluso, pues bueno, pues dada mi situación también profesional de funcionario, pues ejerzo también funciones de monitor de gerontoginasia. Por lo tanto, muy agradecido que se haya pensado en mí en poder coordinar y aportar mi granito de arena. Reúnes todo el perfil, ¿no? Porque además de ser un técnico que efectivamente en su día a día habitual en la Concejalía de Deportes pues lleva a cabo esa actividad de gerontogimnasia y que la va a hacer también en el programa, pero también Paco, descubrirse un Paco muy divertido, a un Paco muy simpático, claro, y que recogerá todas las sensibilidades y todas las inquietudes de nuestros mayores. Creo que vas a tener personajes, en definitiva, que estén entretenidos y que estén activos, ¿no? Es lo más importante. Nosotros no queremos que nuestros mayores se sientan solos. Es el objetivo primordial siempre de la Unidad de Mayores y de la Concejalía de Servicios Sociales, que estén atendidos en todo momento. Lo hemos hecho durante el confinamiento con la ayuda a domicilio, con la atención personalizada,
para que cualquier cosa que pudiesen necesitar de medicamentos o de cualquier cuestión relacionada con la concejalía nos estuviesen cerca y tuviésemos la posibilidad de ofrecerles ese servicio, evitando desplazamientos y evitando que asuman nuevos riesgos. Y creo que el objetivo del programa se va a conseguir, ¿no? Porque Telecartagena va a estar, como siempre, cerca de ellos, entreteniéndoles, animándoles, apoyándoles y, sobre todo, con un formato exclusivo, categoría mayores, dedicado y centrado exclusivamente para ellos. Bueno, esperamos, igual que a ti, que estés ahí detrás del televisor a partir de los jueves después del informativo por la noche, que sea una seguidora igual que el resto de televidentes, porque, bueno, creo que es una idea interesante, una iniciativa también muy importante, y a ver si esta idea que se pone en marcha, pues seguro que va a tener el objetivo que queremos cumplir, como estás comentando, que es, aparte de entretener, darle valor a nuestros mayores con su participación y colaboración, que va a ser muy real en el programa. De hecho, el programa en el que se centra esta iniciativa es el programa de envejecimiento activo, que es fundamental, ¿no? Nuestros mayores nos lo dicen, esta crisis al final les ha aislado de sus familias, de sus nietos. Se entretenían pues, saliendo a hacer la compra, atendiendo a los más pequeños de la casa. Al final los abuelos lo son todo en una familia, son el pilar fundamental. Y yo creo que va a ser una iniciativa en la que nos vas a fidelizar a todos. Y yo no descarto ponerme a hacer la gimnasia, porque bueno, seguro que nos viene bien. Después nos iremos a la federación, a la sede de la federación, a hablar con María Beteta, que es la presidenta, la cual, bueno, pues sí, también tiene un papel muy relevante como protagonistas en este programa y entiendo que en todas las actuaciones que se hace desde el ayuntamiento. Pero nos comentaba ella el otro día, y luego no sé lo que nos dirá cuando vayamos a verla dentro de un rato, nos comentaba el otro día, y también emocionada, que les decían en este caso sus presidentes y su asociado y demás, pero sobre todo los presidentes, que la mayor ilusión, fíjate, la mayor ilusión para ellos era el poder abrir su centro, su club, es que es su centro de reunión, y me lo decía emocionada, como si pareciera muy lejano, pero claro, por la edad que tienen nuestros mayores, pues para ellos es un mundo, y es un reto o un objetivo el poder pensar. Ya sé que no estamos en la situación más indicada para que tú nos lo digas, porque al final es un tema sanitario y demás, pero ¿qué podemos decirle? Pues tenemos que agradecerle el comportamiento ejemplar que están teniendo nuestros mayores. Le hemos pedido sacrificio y esfuerzo desde el inicio de la crisis y la verdad es que los mayores han sido los más ejemplares de todos en general, ¿no? Porque los mayores no han salido de sus casas, han sido súper cuidadosos con las medidas de seguridad, han hecho lo imprescindible y, sin embargo, están siendo las principales víctimas de esta crisis, ¿no? Todos tenemos familiares o conocidos que con el COVID pues han perdido su vida, ¿no? Y eso es lo más importante, que sepan que están haciendo un gran trabajo para salvar las vidas de los mayores y de la población en general, que esos esfuerzos se verán recompensados y luego un mensaje de esperanza, que lo tendremos todo preparado con medidas de seguridad y con todas las recomendaciones oportunas para que en el momento que se puedan y estén vacunados, estén inmunizados, puedan recuperar su actividad y se puedan de nuevo relacionar junto con otros mayores, porque desde luego la actividad que tienen en los centros de mayores y en los locales sociales es fundamental para ellos. Hacen de todo, como bien sabes, hacen talleres de todo tipo, tienen una actividad permanente, lo hacen muy bien desde la federación y desde los diferentes clubes, y yo estoy segura que dentro de lo posible, pues cuando recuperemos la normalidad, volverán a tener la misma vida de siempre. Para el ayuntamiento, vicealcaldesa, ¿qué papel y qué función y sobre todo también qué importancia tiene la Federación de Asociaciones y Personas de Clubes de Personas Mayores de Cartagena? El papel que juega la Federación de Mayores y su presidenta y todos los presidentes de los clubes, Paco, es fundamental. Realmente, sin su participación, sería imposible que diéramos respuesta a todas las necesidades de nuestros mayores, porque ellos son los que están en permanente contacto con los mayores de cualquier barrio, de cualquier diputación, conocen la situación y, sobre todo, lo que te decía anteriormente, los mantienen activos, ¿no? De hecho, por eso te han trasladado que cuándo se van a abrir los centros de mayores y los locales sociales, porque ese es su día a día, es su vida. Hay que tener en cuenta que hay mayores que lo han dado todo, que han trabajado toda su vida, que se encuentran fenomenal, que están bien de salud y que, sin embargo, pues de la noche a la mañana se jubilan y no tienen nada que hacer, ¿no? Y es necesaria esa participación. Además, María juega un papel fundamental, la presidenta, porque realmente ha sabido liderar un proyecto junto con el ayuntamiento, la unidad de mayores, con Loli, con Leoncio, con todos los funcionarios que trabajan en esta casa, para dar respuesta a esas necesidades que hemos ido adaptando a cada situación y que también nos ha permitido el que esté tan engrasado, ¿no?, ese funcionamiento, el dar la mejor respuesta también en esta situación extraordinaria.
La situación de la pandemia nos afecta a todos y a todo el sector de población, pero especialmente a la tercera edad, ¿no? En esta línea, ¿qué visión, sobre todo, qué puede hacer más el Ayuntamiento de Cartagena para favorecer o facilitar esta situación tan dramática que estamos viviendo y sobre todo el sector de los mayores? Pues te aseguro que si nos ponemos a valorar, ¿no?, y a examinar todo lo que estamos haciendo, yo creo que está cubierto todo el abanico de posibilidades con nuestros mayores, pero es verdad que cuando pensamos que lo estamos haciendo todo siempre hay alguna iniciativa más novedosa, más creativa, como este caso, ¿no? Este programa Categoría Mayores que nos da también nuevas aportaciones para seguir en contacto con nuestros mayores. Nosotros lo hemos hecho todo durante la crisis actual y en esta situación, y es reinventarnos con la tecnología, incluidos los mayores, que hemos hecho un acuerdo con la Federación para que tengan la formación tecnológica necesaria. La informática también va a ser uno de los temas en el programa, para que ellos puedan relacionarse a través de las nuevas tecnologías con sus familias y entre ellos. Hemos también puesto en marcha una iniciativa de jóvenes voluntarios de las distintas universidades que han participado durante el confinamiento y siguen haciéndolo, donde llaman cada día a un mayor distinto y ya se han convertido en su abuelo o su abuela de facto, ¿no? Le preguntan. Y en esa llamada que es de entretenimiento, de saber, de conocer, de preocuparse, de informar. Sí, de seguimiento, sobre todo, bueno, le hacen un seguimiento para ver en qué situación se encuentran y no dejarles caer en esa soledad, ¿no?, en ese riesgo de que se encuentren tan aislados en sus casas porque no pueden hacer otra cosa, y luego también el de entretenimiento. De hecho, una llamada que yo hice con una chica, con Gema, en este caso una chica, una voluntaria, me acuerdo que Rosa nos cogió el teléfono, que era una de las mayores que vive en el sector estación, y nos decía: me dais la vida, suena el teléfono, me conecto y me dais la vida, ¿no? Le decía en este caso a su voluntaria. ¿Por qué? Porque es así. Le contó que estaba haciendo sus lentejas, que luego va a hacer un poco de deporte en casa, que estaba haciendo el ganchillo, que le estaba preparando un trajecito para su nieto para cuando volviese a recuperar una cita familiar. Entonces se cubre el doble objetivo: el seguimiento a ese mayor para ver si necesita algo y podamos detectarlo a tiempo, y también el entretenimiento. Bueno, señora Arroyo, me gustaría conoceros, saber un poco la situación, si tienes personas mayores en la familia, qué significan para ti y, bueno, qué en realidad en tu comportamiento, en tu vida, qué espacio ocupan. Entiendo que será importante, pero bueno, conocer un poco también, que es una de las preguntas que hacemos tipo a nuestro invitado del programa, pues también te la hacemos a ti. Bueno, pues te puedes imaginar, Paco, ¿no?, porque yo he vivido toda mi vida en un edificio donde, bueno, hasta los 9 años o así, pero es lo que recuerdo, en un edificio en la calle del Carmen, aquí en Cartagena, donde era un edificio familiar, es un edificio familiar, viven mis padres, mis tíos y arriba del todo mis abuelos. Es como una casa de aquí no hay quien viva, donde hay puertas pero no hay llaves. O la que se avecina. O la que se avecina, pero con buen clima, ¿no? Yo he crecido junto a mis primos, junto a mis tíos, junto a mis abuelos, que todavía viven, mi abuela Primitiva, que seguro que nos estará viendo, y mi abuelo Domingo, que ya está más mayor, ya tiene 96 años y ya, pues, a veces le falla un poquito la memoria, y para mí lo han sido todo. De hecho, desde pequeña, imagínate, le decía mamá, mamá y papá, papá, con lo cual ya doble mamá y doble papá. Y los he disfrutado muchísimo y los he querido muchísimo y todavía pues sigo gozando con su presencia. Lo que pasa es que llevamos un tiempo sin vernos, lógicamente. Ellos sé que sufren bastante porque no lo entienden y siempre están: ay, pues vente, y el ascensor nos dices algo y nos saluda. Pero bueno, con la tecnología y con el móvil lo vamos cuidando. Y otra de las preguntas tipo que hacemos estándar a nuestro invitado es, bueno, pues el concepto de tercera edad o persona mayor, que qué significado tiene para ti y sobre todo en la sociedad, ¿no? Queremos también que nos comente, señor Arroyo, qué significado tiene para usted. Y para mí el concepto ha sido, pues, mi abuela y mi abuelo de toda la vida trabajadores, pequeños comerciantes, pusieron la primera tienda en el Cabezo de los Moros, luego la subida de San Diego, luego ya en la calle del Carmen, un negocio que luego heredó mi familia. Y he visto siempre la cultura del esfuerzo, ¿no?, del sacrificio, de la experiencia. Para mí lo que me llevo de mis abuelos y lo que sigo disfrutando a día de hoy es esa sabiduría y esa manera de entender la vida. Y además yo les pido mucho que me hablen de sus orígenes,
¿no? De sus inicios, de cómo tuvieron que luchar en la vida. Hay capítulos de la historia que no me cuentan porque sufren con ella, cuando la reviven sufren, pero me cuentan todo, desde su infancia en Torreciega, en La Aparecida y en el Castillo de los Moros, donde nacieron mi padre y mi padrino, porque son mellizos. Y mi abuela tuvo dos partos, dos mellizas y dos mellizos. Yo también soy mellizo. Imagínate. Y para mí lo son todo, ¿no? Entonces creo que de nuestros mayores tenemos que aprender a quererlo, a respetarlo, y tenemos mucho que aprender de ellos. Bueno, Noelia, agradecerte, como no puede ser de otra manera, también tu participación y sobre todo la iniciativa que creemos que es muy interesante y va a gustar mucho a todo el público, no solamente a las personas mayores, sino a todos los telespectadores de Telecartagena. Dar las gracias por recibirnos aquí y sobre todo contarnos cómo ha surgido esta iniciativa, que creemos que va a ser importante y fundamental, y que tanto a Telecartagena como a la Federación, las otras dos patas de esta idea, pues que se haya puesto en marcha y que a partir de los jueves, como hemos dicho en el informativo, podamos disfrutar todos los cartageneros de este programa. Nada, gracias a ti y al equipo técnico que hay detrás, que no se ve y que lo hacen posible, también a la Federación, a todo el personal de la Concejalía, porque están haciendo un gran esfuerzo en estos momentos para reinventarse. Y lo que he dicho antes, seguro que nos lo vamos a pasar pipa contigo, Paco, que está contenido, pero ya veréis cómo se va soltando luego. Y ojalá disfrutemos mucho y sea un éxito. Luego no nos dejes cuando te fiche Antena 3 y sabes que este estoy yo también igualmente disfrutando y lo que estamos deseando es que esto se ponga en marcha, sobre todo para lo que hemos dicho, el objetivo de que nuestros mayores, que al final son el verdadero motivo de por qué estemos aquí, por lo menos yo, tú sí como vicealcaldesa tienes que estarlo, pero yo creo que lo importante es emplazarnos a los jueves, después del informativo sobre las 9 más o menos, hay una cita importante con categorías mayores. Lo dicho, vicealcaldesa, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bromas aparte, que lo disfruten mucho y cuando se acabe esta etapa haremos también lo mismo, pero ya presencial. Muchas gracias. Muy bien. Del Palacio Consistorial de visitar a la vicealcaldesa, a Noelia Arroyo, nos venimos a la sede de la Federación y Asociaciones de Centros de Clubes de Personas Mayores de Cartagena. Vamos a conversar ahora también, después de escuchar a nuestra vicealcaldesa, a María Beteta, que es la presidenta de la Federación. María, ¿cómo y cuándo llega a la Federación la iniciativa por parte del Ayuntamiento de poner en marcha el programa de categorías mayores? Mira, Paco, desde el año pasado, ya cuando nos llegó lo que nos llegó, sobre todo en este de esta pandemia, pues la verdad es que la concejalía se tuvo que poner a pensar a ver qué podíamos hacer de actividades, puesto que hacíamos tantísima actividad como las hacíamos siempre. Entonces pensaron y ya se hizo una pequeña cosa más o menos como esto que ahora nos estáis haciendo y gustó. Así que eso y muchas cosas más que hemos seguido haciendo todo el año para poder tener los clubes más o menos en el entretenimiento, si no se suple lo que se hacía antes, pero por lo menos ir haciendo cositas que vayamos estando activos. La colaboración vuestra, de la Federación, de todos vuestros asociados, ¿en qué va a consistir? Porque yo diría que más que colaboración es participación también, ¿no? Coméntanos un poco en qué va a consistir, María. Hombre, nosotros estáis preparando este programa tan que yo creo que va a resultar muy bonito, y son preguntas y respuestas de nuestros deportistas de élite a los presidentes y presidentas, en este caso a nosotros. Y estas preguntas y estas respuestas pues las hemos visto muy, muy interesantes y ellos lo han cogido con mucha ilusión. Es decir, que yo creo que vamos a colaborar bastante bien, porque nosotros ponemos mucho, mucho interés en todo lo que nos pedís y que hagamos. Estamos siempre dispuestos para participar en todo lo que haga falta. Así que espero que salga un programa precioso, que creo que sí, y para adelante y seguir dándonos cosas para que nosotros estemos activos.
María, una de las preguntas que nos ha contestado la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, iba en la línea, lógicamente, del papel que realiza y la importancia que tiene la Federación de Asociaciones y de Clubes de Personas Mayores de Cartagena, ¿no? Entonces, ante esa contestación, pues también queríamos saber, por tu parte, para la propia Federación, qué papel realiza el Ayuntamiento y la importancia que tiene, en este caso, pues sobre todo su Concejalía de Bienestar Social, de cara a lo que puede realizar para un club y una federación como el vuestro y todos los asociados que tenéis en la federación. La verdad es que es importantísimo. Siempre hemos trabajado conjuntamente y así lo hacemos. Nosotros nos sentimos muy, muy protegidos por el Ayuntamiento, porque la verdad es que más o menos todo lo que necesitamos lo tenemos, nos pedimos cosas simplemente lo que necesitan los clubes y todo eso lo tenemos siempre y con mucho agrado y sin poner casi pegue. En realidad nosotros tampoco pedimos grandes cosas, simplemente queremos trabajar y seguir nuestra vida de colaboración con ellos y sobre todo pues ahora tenemos este tremendo virus que tenemos, que no podemos tenerlos abiertos los clubes con tantas actividades como teníamos. Eso es lo que te iba también a preguntar o comentar, María, que para vosotros, que el centro de reunión básico son vuestros clubes, el que tengan que estar cerrados prácticamente ya casi un año, ¿qué supone para vosotras? No estamos hundidos porque nosotros sabemos reponernos. Somos ya mayores y sabemos cómo tenemos que actuar. La verdad es que no nos quejamos porque estamos en nuestras casas, yo tengo contacto con los presidentes pues a menudo, les pregunto, unos se quejan más y otros se quejan menos, porque es que tenéis que comprender que esto para nosotros es tremendo, entre otras cosas por la cantidad de fallecimientos que hay, que eso nos llega, eso sí nos afecta, pero muy bien, la colaboración es fantástica, siempre ha sido y seguirá siendo así, porque lo único que hacen es preocuparse de nosotros los mayores. Y eso lo sentimos así. También nos comentaba la vicealcaldesa, y al hilo de trasladarle que esta situación de la pandemia nos afecta a todos y especialmente al sector de la tercera edad, pues le preguntamos que cuál es la visión y sobre todo qué se hace para nuestros mayores del Ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues también entiendo y sobre todo desde los clubes y desde la federación que tú presides y con todos tus colectivos y asociados y sobre todo usuarios, en esta situación tan complicada y decirlo claramente, tan jodida para todos, María, desde vuestra federación, que no sé, que no voy a decir qué podéis hacer porque bastante estáis haciendo, en este caso, o no haciendo porque no podéis estar en los clubes, pero bueno, ¿qué pensamiento o qué idea podrías trasladarnos tú en cuanto al sentimiento que podéis tener el colectivo vuestro? Más o menos lo que estamos haciendo, Paco. Animarnos uno a otro, nos animamos porque nos llamamos y nos animamos porque algunos están muy bajos de moral y es natural. Después de tener, como he dicho antes, las actividades que hemos tenido tan enormes, porque es que eso ha sido tremendo, pues ahora este parón tan enorme y con las edades que muchos tenemos, porque tenemos ya unas edades que algunos incluso me dicen, María, ¿abriré yo el club? A mí se me parte el alma cuando me dicen eso, ¿abriré yo el club, María? Y claro, pues piensas que hombre, sí. Yo creo, María, que perdona, que precisamente eso que acabas de decir, ese testimonio de más de uno y que estoy viendo emocionado, es que creo que debe ser el objetivo vuestro, es decir, fíjate lo que estamos hablando, ¿podré abrir el club? Claro, es que eso me lo han dicho muchas veces ya a lo largo del año, porque ya te digo que yo tengo contacto con ellos todo el año, así que ahora hacía un poco de tiempo que por circunstancias no los había llamado y ahora decirme de llamarlos para este tema, pues me ha encantado, llevo unos dos o tres días rebosante. Pero eso te parte el alma porque piensas que claro, ¿qué ánimos les doy? Si yo soy muy optimista. Claro que lo vas a ver, los clubes se van a abrir, dejarán de abrirse
Y yo de hecho pienso que esto tiene que dar una vuelta. Yo no soy entendida porque claro, nosotros ya ves tú. Pero los ánimos claro que son, claro que los abriré en los clubes. Y desde aquí me dirijo a ellos para decírselo. Claro que se abrirán y lo veremos. Y tendremos nuestras comidas y nuestras reuniones y nuestras actividades, tantas como hemos tenido, esos rutas que hemos pasado. Me encanta, María, ese optimismo que tienes, porque creo que lo traslada y es cierto. Eso sí. Y bueno, y es que hay que ir en esa línea, la verdad. Es que no hay más remedio. Y no, y te digo la verdad que la respuesta de ellos es muy buena, ¿eh? Además, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver, Paco, porque tú aquí, ya... ¿Aquí, en categorías mayores? Sí. Lo estamos viendo ya. Bueno, pero lo vas a ver porque también tienes un poco de contacto ahora con ellos y ya estarás viendo que son estupendos. Yo he trabajado mucho para otros sitios, para otras cosas, ya lo he dicho algunas veces, con juventud, y yo ahora estoy disfrutando muchísimo con el trabajo de los mayores. Soy mayor, pero es que además son muy agradecidos y muy gratificante trabajar con ellos. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que siento, hijo mío. Bueno, María, ya para finalizar y agradecerte, por supuesto, que nos hayas recibido aquí, en tu casa y en la casa de todos los mayores, comentarte, hay una pregunta tipo que se va a hacer a los invitados del programa, y en la cual va dirigida a que nos comenten ellos que cuál es el concepto de persona mayor tercera edad y qué significado e importancia le da cada uno o cree que debe tener en la sociedad. En este caso te lo traslado a ti también, ¿no? Y con mucho más, creo... argumentos tienes tú para comentarlo, en qué espacio, qué importancia debe tener la persona mayor en la sociedad. Paco, ¿qué quieres que te diga? Pues lo que me tengas que decir. La importancia, María, de la persona mayor en la sociedad, yo creo que es muy importante. La sabiduría de los mayores está visto que es importantísimo. Y en todo, los nietos, ¿quién los mueve? ¿Quién mueve a los críos de colegio y de recogerlos, de hacerles de comer? Yo te lo digo por experiencia. Nosotros los mayores. Yo todavía no soy abuelo, pero sí, mis padres, pues todo eso que has comentado, claro. Y más. Lo que pasa es que la gente joven, la gran mayoría no aprecia la importancia de los mayores en la sociedad. No lo aprecian. Pero yo creo que es porque no nos hemos preocupado también un poco los mayores de concienciar a ellos de este tema. Pero bueno, yo pienso que, ya te digo, soy optimista en todo y todo se irá viendo. Pero ya te vuelvo a decirte, importancia mucha. Lo siento, pero es así. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues María, una vez más agradecerte que nos hayas recibido aquí en vuestra sede, de todos los mayores. Y bueno, adelante. Y yo creo que la iniciativa, como habéis comentado, es muy interesante y animamos, por supuesto, a todo el mundo a que esté ahí en el televisor los jueves después del informativo, porque seguro que el programa no va a ser solo de entretenimiento para nuestros mayores, a los cuales va destinado el programa, sino para todos los sectores de edades, incluso todos estos jóvenes que tú acabas de comentar, también les invitamos a que vean el programa. Muchas gracias. A ti, siempre a ti, a Cartagena y al Ayuntamiento, por supuesto. Tras la visita realizada al Palacio Consistorial para hablar con la vicealcaldesa Noelia Arroyo, nos fuimos seguidamente a visitar a María Beteta, la presidenta de la Federación de Asociaciones y Centros de Personas Mayores, dos de las partes importantes por las cuales vamos a poner en marcha y nace Categoría Mayores. Pero nos falta una parte, otra pata, quizá también la más importante, porque al final es el medio donde este programa se va a emitir, ¿no? Y para ello hemos venido a hablar un rato también con Loles, que es responsable de la cadena local de Telecartagena. Hola, Paco, ¿qué tal? Encantado, Loles. ¿Cómo y cuándo llega a vosotros esta idea para poner en marcha esta iniciativa? Pues mira, desde que surgió la pandemia, ya en el marzo del año pasado, empezamos a trabajar con servicios sociales, realizando una serie de talleres para el verano. Los mayores ya no podían ir a hacer los talleres ahí a la concejalía y los hicimos desde la tele. Y ya surgió la idea de seguir trabajando con ellos y dándole más participación en la cadena, y ahí ya surgió el contactar contigo y el programa Categoría Mayores. Por lo tanto, digamos que también por parte vuestra de Telecartagena el incluir este programa... valga la redundancia, en vuestra programación, ¿qué creéis que puede suponer y sobre todo de cara
a todo, porque al final el programa es para todos los públicos, lo que pasa es que es dedicado a nuestros mayores, ¿no? Que como hemos dicho, has dicho tú, en esta situación tan delicada de pandemia, sí, quizás son los más perjudicados, y a lo mejor es una manera de también de visibilizar también su participación y colaboración, y que se vean, pues no sé si protagonistas, pero que realmente pues es un programa dedicado a ellos, ¿no? Claro, porque en todos los informativos repetimos continuamente: no salgáis de casa, que nadie salga de casa, intentad salir de casa lo menos posible, pero tampoco queremos que se queden viendo la tele, lo que queremos es que participen. Y en este programa que has diseñado, que hemos diseñado, no solamente pueden ver la tele, estar en casa tranquilamente, sino participan, son colaboradores, haciendo preguntas, interaccionando con el personaje. O sea, que es un programa en el que vais a participar y van a participar. Por lo tanto, entendemos, Loles, también que el objetivo y la finalidad de Telecartagena a la hora de poner en la programación en categoría mayores, pues hay una expectativa muy importante por vuestra parte, y también, y he de decirte, pues que seguramente por todos nuestros mayores que vemos agrupados y asociados, e insisto, por el resto de televidentes, pues ¿cuándo podremos empezar a ver el programa? Pues lo vamos a ver los jueves, después del informativo, a las 9. Y lo que queremos es que participe la gente, que vayan a sus asociaciones. Sabemos que los mayores no paran y les das algo, y hemos estado también con ellos en el concurso de bailes de mayores. También fue, son gente muy activa, y lo que queremos es darle este programa, que lo vea los jueves a las 9 en Telecartagena, y nada. Después del informativo, ¿no? Después del informativo, 8:30 informativo, 9:00. En categoría mayores. Bueno, pues una cita que seguro que nuestros mayores y el resto de televidentes no van a faltar. Y bueno, pues por último, Loles, también quería preguntarte, igual que le hemos hecho hace unos momentos cuando hemos estado con María Beteta, la presidenta de la Federación del Club de Personas Mayores, y nuestra vicealcaldesa Noelia Arroyo, pues dado que, como hemos dicho, el programa va dedicado a nuestros mayores, para ti la figura, el concepto o la terminología de persona mayor y tercera edad, ¿qué significado tiene y crees que debe tener en nuestra sociedad? Pues mira, es la gente que tiene una experiencia que tenemos que aprovechar. O sea, tienen un valor añadido, han pasado, nos podrían contar millones de cosas, y no debemos desaprovechar esa experiencia que tienen y ese conocimiento, y aprovecharlo y disfrutarlo, y sobre todo cuidarlos, porque han dado mucho por nosotros. Bueno, pues Loles, muchas gracias, de verdad. Está claro que de las tres patas de la mesa era fundamental la aportación vuestra. Y bueno, pues decirle a toda la audiencia que nos espera que la cita, como hemos dicho, va a ser los jueves después del informativo, y bueno, nos vemos en categoría mayores.